¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Persona Detrás del Candidato, este nuevo segmento de Red 43, como ya hemos visto, para conocer a estas personas que van a ser candidatos y candidatas a intendente de la ciudad, conocerlos más personalmente, en una charla más distendida, más informal. Seguramente van a estar hablando de propuestas y durante estos días por todos lados, así que tratamos de llevarles a ustedes algo distinto que los puedan conocer de otra manera. Nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Peralta, candidato por el espacio Arriba Chubut. Juan Manuel, bueno, gracias por aceptar la invitación para hablar un poquito. Ya sos un amigo de la casa, ya has venido varias veces, ¿no? Bueno, gracias Karim por la invitación, por tus palabras, y la verdad que siempre es muy lindo venir y estar en comunicación con toda la audiencia. Sé que es mucha, así que un saludo para todos ellos y ellas. Bien, la primera pregunta, y quiero que te definas, vos que te autodefinas, si yo te pregunto quién es Juan Manuel Peralta, ¿qué me podés decir? Bueno, muy amplio. Creo que principalmente esquelense, lo primero que me viene a la mente. Un apasionado por lo que hago, un apasionado de cada una de las actividades que emprendo. Le pongo todo, el 100%, y entiendo que esa es la manera de avanzar en la vida, ¿no? Con cualquier espectro de mi vida siempre está la decisión y está la voluntad total para poder ir en busca de esos objetivos, de luchar por esos sueños, de cumplir esos objetivos. Así que creo que la pasión es algo que me caracteriza, y obviamente la visión emprendedora de poder revertir realidades, también de todo tipo, pero creo que estamos en esta vida para hacer cosas importantes, para trascender, y siempre es así como me tomo cada una de las metas que me propongo. ¿Cómo fue tu infancia en Esquel? ¿A qué escuela fuiste? ¿Jardín? Bueno, fue hermoso, la verdad que tengo mis mejores momentos atesorados en la memoria de mi infancia, adolescencia, donde los primeros años de mi vida siempre con mis abuelos paternos, en la casa de mis abuelos siempre tuve muchas tardes. Ellos tenían una casa con una quinta llena de frutales en el barrio de Don Bosco, que es el lugar donde hoy vivo, es el lugar donde construí mi casa, y que tiene tanto valor simbólico para mí. De hecho, muchos de esos árboles frutales están presentes y son los que disfrutamos mucho con mi familia en el verano. Toda mi vida, en lo que es la parte tanto de jardín como de primaria y secundaria, la cursé en el Colegio Salesiano. Me egresé en el año 2004, donde me fui a estudiar a Córdoba, y bueno, ahí fue donde me recibí de licenciado en turismo, volviendo nuevamente a la ciudad de Esquel. Una decisión justamente esto, ¿no? De aportar todo esto que de una manera fui aprendiendo, y esa oportunidad que tuve de estudiar en el 2012 para ya quedarme y bueno, estar a donde estoy hoy. Bien, recuerdos de Salesiano, ¿qué tenés? Bueno, de las personas, por ejemplo, profesores. En realidad quiero ver a ver si coincidimos con algún profesor. De amigos, y bueno, porque nos llevamos un par de años, pero yo también fui al Salesiano. Bueno, Juan Pablo Gómez, Ana Celia Velasco, Virginia Balbuena, varios directores. En su momento, el Colegio Salesiano tenía siempre un cura párroco que era que de alguna manera era el representativo de la institución. Me acuerdo de Julián Gordo, me acuerdo del padre Piero. Son momentos muy lindos, con muchos valores que fueron inculcados hacia mi persona, y obviamente el grupo de amigos. De hecho, tener hoy la oportunidad de compartir el equipo político con Emanuel Alarcón, con quien nos egresamos, también Martín Salazar, que también es parte del equipo. Y bueno, siempre los mejores momentos en toda esa camada, ¿no? 2004, que con lo que nos egresamos, que hoy no los encuentro o las encuentro, y la verdad que es muy, muy lindo e interesante ver cómo cada uno está está en su vida, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí apostando, es que la gran mayoría, y son excelentes personas, tanto profesores como compañeros y compañeras. Tengo muy lindos recuerdos, el viaje egresado a Carlos Paz, el baile de egresados, tantas mañanas que hemos pasado en el Colegio Salesiano. Tiene un sistema de calefacción, no sé si seguirá estando. Mañana tenemos el debate, así que seguramente que ahí lo voy a ver, que de radiadores. Entonces a mí me encantaba siempre en los recreos estar ahí en los radiadores. Apoyado. Bueno, así que la verdad que excelentes recuerdos, y obviamente todos esos valores, principios de la enseñanza salesiana, ¿no? Que bueno, que me han permitido formarme en la persona que soy hoy. Bien, ¿y del barrio? ¿El jugar en la calle?
por ejemplo, que eso lamentablemente se ha perdido, ¿no? Eso de jugar en la calle, digo. Sí, bueno, una de mis hobbies, de mis preferencias predilectas es el fútbol, siempre desde muy chiquito, y bueno, poder compartir con mis vecinos, tanto de donde viví con mis padres en el barrio de Buenos Aires, como decía recién, en la casa de mis abuelos paternos, el barrio Don Bosco. También me quedaron muy buenos amigos, el caso de Julián Córdoba, por ejemplo, Juan Ventura, que nos juntamos, Juan Santiago Ventura, que nos juntamos ahí en el barrio Don Bosco a jugar en el potrero, la pelota cualquiera que sea, digamos, y pasar todas las tardes hasta la noche. Es también algo que me gustó mucho desde chico, yo lo sigo llevando adelante, que es el contacto con la naturaleza. Poder salir, caminar, estar en el aire libre es algo que me gusta mucho. Y lo que me acuerdo del barrio es eso, es juntarnos en algún potrero, en algún baldío, en alguna canchita, o en la cancha de la escuela 8, por ejemplo, de juntarnos y pasar horas y horas jugando a la pelota, o al 25 si no juntamos los 10. La verdad que muy lindo. Y bueno, y todo lo que fue mi formación desde lo deportivo en el fútbol, en el Club San Martín, desde los 10, 11 años a los 17, 18 años fue que transité, digamos, en las inferiores del club. Así que también, muchos amigos que me han quedado de esos momentos de mi vida. Bien, ¿de qué jugabas cuando eras chico? En fútbol 11 jugaba de 4. ¿De 4? Sí, sí, sí. ¿Algún ídolo? Yo porque era arquero y siempre era el Pato Bondancieri. Cuando atajaba en la calle era el Pato Bondancieri. ¿Quién eras vos? Yo soy de la época dorada de Boca, ¿no? Soy muy hincha de Boca, fanático de Boca, y toda la época de Carlitos Bianchi era... Obviamente que siempre fui de Boca y siempre adelanté. De hecho, tengo recuerdos muy pasajeros de cuando salimos campeón en el 92 y que creo que se llamaba Benetti, hizo un 1-1 frente a San Martín de Tucumán. Más allá de ese, que era muy chiquito, porque yo he sido en el 86, o sea, tenía 6 años, del 98 en adelante con Carlitos Bianchi. Así que nada, cualquiera de los jugadores de esa época eran mis ídolos. Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez, ni hablar de Román, Palermo, el Guillo Barros de Chelotto. No tenía un 4 que me representaba, pero sí, digamos, veía en cualquiera de esos jugadores de Boca, incluso los póster que en ese momento salían en la revista El Gráfico, claro. Estaban siempre en mi pieza, así que nada, siempre muy referenciado, ¿no? con esos grandes ídolos que después tuve la posibilidad más adelante de algunos ver en la cancha jugar. Gracias a la Peña Roberto Mouso de Esquel, que me dio la posibilidad de ir a ver muchos partidos en la Bombonera. Así que nada, creo que todo lo que es la época de Bianchi es lo que te puedo responder, que era mi referencia. Bueno, Negro Ibarra. Sí, no sé si, nada, Negro palabras mayores, pero... ¿No corrías como él? No corría tanto. De hecho, después fui yéndome más de delantero. De hecho, hoy sigo jugando al fútbol. Cuando juego en Fútbol 11, que juego en la Liga Independiente aquí de la ciudad de Esquel. O por ahí cuando nos juntamos a jugar con mis amigos en la cancha de Belgrano, siempre voy de 9. También desde el año 2000, bueno, de que volví de Córdoba en el 2012, es que practico futsal con el equipo que se llama Cacique. Empezamos jugando en Trevelin y ahora estamos jugando aquí en la AFE. Me gusta el gol, me gusta pivotear, me gusta jugar arriba, más de atacante que de defensor, como lo hice en mis primeros años en la infancia. Mira, la idea de esto no era hablar de política, pero vamos a hablar un poquito que es la política de Boca. ¿Qué opinas con Riquelme como vicepresidente? Lo banco a Román. Román es una persona que representa mucho de lo que son los valores y principios, y cómo él va en contra de muchas estructuras armadas, ¿no? Me represento y creo que en cierta medida yo también tengo una forma similar de construcción, digamos, política, ¿no? Román, que se enfrentó a muchas cuestiones económicas, si se quiere, y siempre con ese mensaje de humildad, de barrio, de potrero, llegar a donde llegó, ser líder de Boca, haber dejado muchas veces la parte económica de lado y representar a los colores de Boca, creo que son gestos que, por ejemplo, no los tuvo Carlitos Tevez, con quien me encanta y juega muy bien y también, pero te das cuenta de esa diferencia, ¿no? Una persona humilde que representa y tiene principios ideales frente a otros que quizás por una cuestión más económica se van, digamos, tomando decisiones que demuestran la calidad de persona. Y Román es una persona que siempre se mantuvo en sus principios, jugando al fútbol, siendo dirigente. Recordemos que en algún momento no tenía equipo de fútbol, pero jugaba para la selección y la rompía.
Creo que hubo dos o tres partidos en eliminatorias que hizo dos o tres goles por partido de tiro libre, que era un momento muy importante. Se había peleado con el presidente Villarreal por estas cuestiones. Entonces creo que Román se necesita que lo banquemos, digamos, ¿no? Y creo que va a seguir estando en ese lugar de dirigente por muchos años más. ¿Viste la despedida del domingo pasado, el anterior? Sí, estuvo bastante emotivo. Me emocioné. Y bueno, esto, volver a ver a lo que estamos hablando recién. Claro, volver a ver a esos jugadores. Ver al Cata Díaz como defiende, ver al Chippy Barijo agarrarla de volea, ¿no? Esas cosas. Muy lindo, muy lindo. Y pensar en eso, ¿no? Que fue una época dorada para Boca, que obviamente al salir campeón del mundo dos veces, toda las Copas Libertadores, era muy común ser campeón de Argentina, que por ahí en su momento no lo dimensionás, pero que ese año, en el 2001, cuando le ganamos a Real Madrid, 2000, perdón, 2000, en el 2000 Real Madrid, en el 2001 perdimos la final, que también la jugamos, me lo acuerdo para toda la vida, esos goles de Palermo, me acuerdo perfectamente. 5 minutos. Sí, también en el, cuando fue contra Milan, que fue el 2003, ¿no? Que también ahí el gol de penal de Matías Donet. Bueno, el gol de penal de Cassini y el gol de Matías Donet también me voy a acordar siempre. Así que nada, creo que Román es una persona que se merece todos mis respetos y mi admiración. Vamos a volver a vos, Juan, a conocerte un poquito más. Seguramente ahora estarás a mil con este tema de las elecciones, pero en tu tiempo libre, si te queda algo, o quizás antes de meterte en la política, ¿qué hacías en tu tiempo libre? Bueno, yo tengo dos hijos maravillosos, dos hijos hermosos. Valentín, que tiene 4 años, y Evita, que tiene 4 meses. Así que la vida con la familia, también con mi compañera, con Ava, también con Bauti, que es mi hijo de corazón, vivir esos momentos siempre son muy lindos. Soy muy de estar en casa, me gusta estar en el patio, en el verano, bueno, todo lo que es cortar el pasto. Esto que decía, que hay muchos frutales, siempre lo disfruto mucho, me encanta hacer asado, y eso es algo que el momento, no el ritual, no solamente comer, sino hacer todo ese asado. También pasar el tiempo con mis padres. Mi vieja es una persona que cocina muy rico y le encanta que vayamos a comer, y siempre hace cosas muy, muy, muy sabrosas. Así que creo que el tiempo en familia es la parte que más utilizo el tiempo libre. Y después el fútbol. El fútbol, ahora bueno, el tema de política y obviamente otras cuestiones laborales, por ahí voy reduciendo, pero si puedo jugar todos los días 1 hora en el Molino, lo hago, porque me encanta y me motiva y me desconecto de todo. Así que la parte de familia y la parte ahí del deporte. Y también siempre que puedo, y el clima está lindo y se da la oportunidad de salir a pasear por la Laguna La Zeta, por el parque, por mismo Trevelin, ¿no? También es algo que hago mucho. ¿Qué pones en la parrilla si te toca cocinar? La colita de cuadril, la tira asado, los chinchulines. Sí. Los chinchulines son mi especialidad. Sí. ¿Ah, sí? ¿Se puede contar algo o no? ¿Le pones algo que...? No, bien cocido. Claro. Me gusta que esté bien cocido. Crocante. El punto cocido, y el chinchulín, bueno, con mucho limón, que es un poco el... Claro. Y siempre con un buen vino que acompañe, ¿no? Que eso es el... ¿Algún preferido? Me gusta mucho el Malbec, pero desde que estoy en Trevelin en gestión, y que he podido desarrollar con muchas bodegas de hoy viñedos, me he hecho muy fan del Pinot Noir. El Pinot Noir es un vino que me gusta mucho en todas sus expresiones, o sea el tinto, el blanc de noir y el rosé, creo que son muy ricos, y es un varietal que me atrapó, y que siempre que veo un Pinot Noir me da esas ganas de probarlo y de gustarlo. Bien, y por ejemplo un domingo en familia, ¿suelen hacer? Sí, generalmente los domingos son en familia, con un almuerzo en la casa de mis viejos, como te decía. Bien, recién, y un paseo a la tarde, o estar tranquilo en casa. Son cosas que hago siempre, digamos, incluso ahora en campaña, como son días tan, tan activos, de tantas reuniones, con tanta actividad, trato del domingo dejarlo para descansar, reponer energías, ir de vuelta en la semana en busca de todos esos objetivos que están ahí para poder cumplir. ¿Qué se come en lo de tus hijos si no es asado, por ejemplo, un domingo al mediodía? ¿Pasta o pasta, guisos? ¿Guisos? Guiso de mondongo, guiso de lenteja, ahora con el frío, ¿no? Sí, va. La verdad es eso, a mi hija le gusta cocinar mucho y lo hace muy bien, así que... Y además, no solamente voy yo, sino que a mis hermanos con sus familias. Entonces, tenemos un lindo momento siempre familiar, los domingos al mediodía, que más allá de lo que es la comida, es el encuentro, de compartir,
esa distensión o desconexión de todo lo que pasa y encontrarte con los seres que vos amás, creo que es muy lindo. Y nada, es un ritual, es algo que llevamos adelante hace muchos años y espero que sigan por mucho más. Bien, ¿y tu comida favorita cuál es? Bueno, yo creo que el asado. ¿El asado? Sí, el asado y bueno, todo. En realidad, a ver, no creo que haya una comida que no me guste. Yo creo que soy un fan de la comida. Incluso cuando tengo la posibilidad de viajar y viajar a otros países o a otra cultura, me encanta probar todo lo que es lo típico, ¿no? Hace unos meses atrás estuve, por ejemplo, en Guatemala, que los chapines, como se le dice ahí de manera amigable a los guatemaltecos, no podían creer, porque era todo, o sea, lo que venía. Pero todo el tema de, yo sé, el guiso mondongo, por ejemplo, me gusta mucho, los ñoquis me gustan mucho, los ravioles, la lasaña. Pero bueno, creo que principalmente el asado, si vos me vas a elegir qué comer y si tengo que elegir yo, seguramente que te haga un rico asado para degustar. Y bueno, obviamente, eso que decía recién, un ritual, que no sea solamente comer, sino que sea compartir. Compartir. Cuando te fuiste a Córdoba, me dijiste, ¿no? Sí, correcto. Perdón. Cuando te fuiste a Córdoba, bueno, ¿cómo fue ese cambio? Lamentablemente conocemos de muchos casos de chicos que por ahí se van y no lo pueden soportar, terminan regresando. En tu caso sí, te recibiste, pero bueno, ¿cómo fue ese paso, no? Bueno, 17 años. Claro, joven. Me fui a estudiar, un cambio rotundo. Me acuerdo el día que me fui de Esquel y obviamente la angustia, ¿no? Por dejar muchas cosas, que aquí obviamente había cierta zona de confort. Pero al tener a mi hermana, que ya estaba allá, fue una condición muy, muy grande. También en ese momento estaba en pareja, que me fui con, o sea, compartimos, digamos, lo que fue ese momento de pasar secundaria a ir a estudiar a la universidad. Tuve contención con mi grupo de amigos también. En Córdoba éramos 5 o 6 que veníamos de Esquel, que muchos estaban allá, otros llegaron después. Claro. El caso de Diego Velázquez, por ejemplo, que es un compañero, colega aquí de Recuentitrés. Así que no, la verdad que muy contenido, familiar y en cuanto a la amistad. Y bueno, y obviamente que encontrar una ciudad totalmente distinta, con un ritmo de vida distinto, sin mis padres y a hacer lo que fui a hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, cierta cuestión de compromiso o obligación, porque no, digamos, en poder responder a mis padres que me estaban bancando para que me vaya a estudiar, tener esa oportunidad. Así que bueno, siempre con mucha dedicación al estudio, fui pasando distintos aprendizajes. Primero me recibí de técnico, después hice la licenciatura en la Universidad Blas Pascal. Y bueno, adaptarme a ese ritmo de vida de Córdoba, que es muy frenético, que tenés que tener mucho cuidado porque te puede llevar, porque es una ciudad que está preparada para el estudiante, que tenés todo lo que es la infraestructura, la vida del estudiante, pero también tenés muchísima vida nocturna, sobre todo en lo que es Nueva Córdoba. Entonces era ahí, bueno, tener claramente entendido cuáles eran los días de poder salir, sí, a divertirme, y cuál eran en la semana principalmente lo que era estudiar con conciencia. Y bueno, de esa manera no tuve nunca un examen desaprobado, por ejemplo, fue algo que siempre fue muy, muy aplicado en ese sentido. Creo que fue un parcial que desaprobé, que puede pasar, ¿no? Pero siempre los promedios con un buen nivel, y bueno, y todo eso lo que incluso me lleva a hoy seguir estudiando, ¿no? Hoy estoy haciendo una maestría en una universidad de Costa Rica, que estoy haciendo la tesis, con todo lo que está pasando, también estoy haciendo la tesis de la maestría. Así que nada, estudiar, aprender, es algo que también siempre me gustó mucho. Y cuando leo y aprendo, siento como que me enriquezco espiritualmente, ¿no? Entonces es algo muy lindo que me gusta hacer, me gusta capacitarme, y es algo que creo que nunca hay que dejar de hacer, y bueno, siempre seguís aprendiendo. Y esta pasión que yo tengo por el turismo, por el medio ambiente, por el desarrollo sustentable, es un poco lo que siempre estoy tratando de adquirir, ¿no? Nuevos conocimientos en esos campos. ¿Mucho Fernet y Cuarteto en Córdoba o es mito nomás? Sí, sí. ¿Sí? Sí, los cordobeses son ásperos, ¿no? La verdad que sí, que sí. Le gusta mucho la diversión, es su perfil. Son muy celosos de su bebida, lo que es el Fernet con coca. Y obviamente que también hay otras bebidas, pero bueno, lo que es el Fernet es principal. También son muy fanáticos del fútbol, de Talleres, de Belgrano, de Instituto, Racing de Nueva Italia. Creo nada, que hay una identidad muy linda del cordobés. Y lo bueno que tiene Córdoba es que reúne a muchos estudiantes de todo el país.
Entonces, la cantidad de amigos y amigas que me han quedado de esos momentos en Córdoba son muchísimos. Y le recomiendo a cualquier estudiante que tenga la posibilidad de irse a Córdoba a seguir con sus estudios, que lo haga, porque hay una oferta educativa de mucha calidad que creo que es, bueno, es la docta, no es la ciudad. Es el emblema, digamos, que tenemos en Argentina, más allá de, por ejemplo, no sé, La Plata, Buenos Aires, son lugares donde hay otras universidades, pero que Córdoba es una ciudad que está preparada para el estudiante, ¿no? Es algo que creo que es muy valioso. Y bueno, esto, como bien decía hace un ratito, ¿no? Tener esa dedicación y llegar hasta el final de la carrera, que creo que eso es clave e importante, sea donde sea que estudie. Incluso aquí en Esquel hay mucha oferta educativa también muy interesante que se puede llevar adelante, pero creo que terminar la secundaria y poder desarrollar un estudio terciario universitario es una sugerencia, recomendación que le hago a cualquier alumno, pues también soy docente de secundario, de poder, digamos, terminar sus estudios, porque es muy importante valerse por sí mismo en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando del aprendizaje, del estudio, de la capacitación, son acciones claves que tenemos que llevar adelante para después no depender de nadie y saber cómo llevar adelante cada uno de nuestros proyectos. Bien, ¿das clases en escuelas y secundario? Sí, y terciario. ¿En dónde? Entre Belín, escuela 705, del año 2013 que doy clases. Ah, mirá, de muy bastante ya, sí. Con 25 años me puse adelante de alumnos y es algo que descubrí que me apasiona también. Mirá. Me gusta mucho dar clases, disfruto mucho de la docencia. Es una escuela secundaria con orientación en el turismo, por lo tanto las materias que doy son de turismo, ¿no? Que es planificación turística, marketing e investigación turística. La última la tengo licenciada hace unos años y he dado clases también aquí en la escuela 791, también con orientación en turismo. Y actualmente soy profesor del Instituto del ICET 815, que también tiene la Tecnicatura Superior en Turismo. Ahí doy la materia Turismo con Identidad del primer año. Bien, no tenés tiempo para nada, porque... Sí, me puedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Se puede? Se puede y... Nada, igual, a ver, esto creo que es muy importante cuando vos... trabajás de lo que amás, trabajás de lo que te apasiona, no te pesa, digamos, no es un estrés, y yo puedo estar con todo el tiempo haciendo actividades y la verdad que la disfruto mucho. Trato obviamente de darle el tiempo que merece mi familia para estar con ellos, sobre todo lo que son mis hijos y mi señora, pero creo que es importante que sean tiempos de calidad, ¿no? Y poder hoy estar orgulloso y sentirlo de esa manera, que cualquier día que llevo adelante lo disfruto mucho porque es lo que amo. O sea, hago lo que amo y en ese hacer lo que amo también está la política, que es algo que me apasiona mucho y que creo que es muy importante participar para transformar realidad. Y bueno, hoy lo que estoy emprendiendo, ¿no? Cumpliendo uno de mis sueños más anhelados desde muy chico, de ser candidato a intendente del partido que represento, por la ciudad que amo. Bueno, es algo muy lindo que todos los días me levanto muy motivado, me acuesto cansado, pero también con la satisfacción de haber disfrutado cada jornada. Así que estoy disfrutando mucho, que creo que eso es muy importante y principalmente es lo que me motiva siempre a seguir por más. ¿Escuchas música? Escucho música. ¿Qué te gusta? Me gusta mucho el rock nacional. ¿Sí? ¿Qué bandas? Me gusta mucho el rock nacional de la década del 80, de lo que eran los años oscuros de Argentina, ¿no? Lo que es Charly García, lo que es bueno, Cerati. También me gusta mucho, en su momento tuve un paso por la música más del rock internacional y el punk, que por ahí escucho algo de eso. Obviamente, ¿adolescente? Sí, adolescente con mi grupo de amigos siempre me gustó mucho ese tipo de música. Blink 182, Green Day, NoFX. Y obviamente soy un amante de cualquier tipo de música. Me encanta la música en todos los sentidos. Cuando estoy en casa, estamos tranquilos en familia, siempre suena la música atrás. Me gusta mucho también poner algo de reggae para ambientar, o también todo lo que es el rock internacional. Hace poquito tuve la posibilidad de estar en un concierto de Coldplay, que fue una locura. ¿En River? En River, sí. Fui en uno de los River ahora de fin de año. Y esa conexión con la música, bueno, Coldplay trabaja mucho también la parte sustentable, ¿no? En cuanto a la música, y haberlo compartido con Ava, que es mi pareja, estaba embarazada, o sea, estaba Evita estaba en la panza, y bueno, fue un momento muy lindo que voy a atesorar de por vida. Y siempre pensar en esto, ¿no? Que lo que es la parte de las expresiones culturales
Como hablábamos recién de la comida, también desde la música me gusta indagar y conocer. Y bueno, por ejemplo, ahora también otro lugar donde estuve hace poquito, en Arabia Saudita, donde también la música árabe, la forma que tienen es muy impactante, obviamente, que es la cultura y el folclore de cada lugar, pero he estado en lugares de baile y de música y de canto que das como, wow, qué increíble, ¿no? Lo que es la expresión cultural que pueden tener las personas, ¿no? Así que la música me gusta mucho y me gusta mucho también solo escuchar música, ¿sabes? Y el momento ese de estar con amigos o con mi pareja tomando un vino, escuchando música, también es algo que disfruto y trato de hacerme ese momento. Bien, ¿qué significa tu familia para vos, tanto la familia que vive como es en tu casa, tu pareja, tus hijos y bueno, después tus viejos, tus abuelos que comentabas que pasabas en la casa de ellos al principio? Yo me caracterizo una persona muy, muy familiera, digamos, ¿no? Así que para mí mi familia es todo. Es mi prioridad, sobre todo mis hijos. Valentín es alguien con el que desde muy chico siempre compartimos muchas cosas, tenemos un vínculo muy, muy lindo. Y ahora, bueno, la bebé hermosa que llegó a mi vida el 31 de enero de este año, que también es algo que estar con ella, ver los gestos y demás, es muy lindo. Así que es mi prioridad, mi familia es mi prioridad y obviamente poder compartir con ellos todo esto que me está pasando hoy también es muy lindo. Tanto de mi padre, mi madre, que me bancan mucho, como de Ava y de mi familia y mis amigos que están en el equipo, la verdad que es algo muy, muy lindo porque no podría hacerlo sin otra manera que con su acompañamiento y con el sostén, el pilar que encuentro en ellos cuando vuelvo cada jornada, ¿no? La última, Juan, y te agradezco de antemano por venir a charlar. Muchas cosas de las que dijiste en caso de ser intendente, por ahí no vas a tener mucho tiempo para hacerlas, para compartir, para disfrutar. ¿Por qué decidiste meterte en esto? Bueno, voy a tratar de que sí. Voy a tratar de mantener siempre esos momentos para mí. Lo voy a hacer porque yo creo que los tiempos de descanso también son tiempos de producción y con contacto con la naturaleza, con el tiempo con mi familia, con el deporte, creo que también hace la calidad de vida, ¿no? Y yo no creo, no comulgo con que hay que estar 100% en la actividad y el intendente eficiente que voy a ser también va a tener tiempo para la familia, va a tener tiempo para los amigos, para el deporte, para salir y caminar por un sendero de montaña un domingo. Y eso es lo que me va a mantener motivado y con el foco bien puesto en los objetivos que tengo que cumplir. Decidí estar aquí, bueno, como lo dije hace un ratito, porque fue algo que anhelé toda la vida, es un sueño que estoy cumpliendo. Y por otro lado, es algo que me da mucha, mucha impotencia, mucha bronca la situación actual de Esquel, ver esta falta de gestión que hay en el municipio. Una ciudad con tanto por dar, con tantos recursos para generar empleo, con tanto de alguna manera, reconocimiento internacional. Al ver Esquel desde el mundo, te das cuenta a dónde tiene que estar Esquel. Y al llegar a Esquel y ver todo lo que nos falta, la verdad que es mucha impotencia. Más aún si recorres los barrios y ves las demandas que hay, cómo están viviendo hoy muchos vecinos y vecinas de mi ciudad. Es algo que me da impotencia, me da bronca, pero también me motiva. Me motiva y me marca, digamos, que esa transformación, resignifico una palabra que es el cambio, ese cambio importante que hay que tener en la ciudad de Esquel, es lo que quiero y es lo que sé que le puedo aportar a Esquel. Entonces, quiero ser intendente de Esquel porque sé todo lo que puedo darle a mis vecinos y a vecinas y porque sé. Y que no es menor, como lo dije también cuando empezamos, de que no va a pasar desapercibida mi gestión. Yo voy a ser intendente, vamos a hacer historia, vamos a marcar un antes y un después en la ciudad de Esquel. Tenemos muchas ganas, tenemos mucho entusiasmo, tenemos mucho conocimiento, tenemos juventud, pero también tenemos experiencia, capacidad de gestión. La gestión es algo que me sale naturalmente, es algo que me gusta mucho y por suerte siempre la puedo cumplir. Y en ese sentido, con todo eso que sé que le puedo aportar a los esquelenses, es principalmente la decisión de haber sido, bueno, primero precandidato y habiendo pasado una interna, como la pasamos, ser el candidato que representa al peronismo en la ciudad de Esquel y donde este 30 de julio se van a poner en juego dos modelos muy distintos de ciudad.
se van a poner en juego o una continuidad que ya conocemos cómo funciona esta gestión actual de Juntos por el Cambio, que va a tener otro nombre pero va a ser lo mismo, o lo que estamos representando y construyendo nosotros, que es la renovación. Somos la generación del no a la mina, somos la generación del cuidado del ambiente, somos la generación que sabemos todo lo que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y creo que eso es fundamental. Yo veo el futuro de Esquel. Y todo eso que yo veo, que yo anhelo, que yo sueño, es lo que quiero llevar adelante en esta gestión, y por eso es que me la estoy jugando como me la estoy jugando, poder estar tranquilo en mi casa, en la zona de confort, pero salí de ahí y estoy haciendo todo esto. Obviamente que hay un anhelo y una cuestión mía de crecimiento político, ¿no? Pero principalmente lo hago porque quiero y creo que es que él tiene que estar en otro lugar, y me da mucha tristeza la situación actual que tenemos hoy. Bien, Juan Manuel Peralta, gracias por venir. No, vos, Karim, gracias. La verdad que muy lindo las preguntas. Rompiste un poco el molde, porque siempre claro. Se habla mucho de política, en discurso. Bueno, sacaste el Juan que está siempre en su casa con amigos, así que bueno, gracias por hacer eso. Está bueno que conozcan también esta faceta de los candidatos, así que muy buena idea. Felicitaciones por este programa. Bien, gracias.